Bienvenidas y bienvenidas a la a las 28ª Jornada Científica Dr. Arnoldo Gabaldón. Reciban un cordial saludo bolivariano y apiayana del Dr. Carlos Alvarado González, Ministro del Poder Popular para la Salud y Rector de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. En estas jornadas que tienen una modalidad de presencialidad y de virtualidad, vamos a dar una panorámica de la visión y de la acción sanitaria del doctor Gabaldón desde una perspectiva otra, desde una mirada de la actualidad hacia lo que fue su accionar sanitario y cómo tiene mucha vigencia en este momento. Revisaremos su visión geopolítica y gerencial, su visión como sanitarista, su visión como educador y como científico e investigador. En la mañana podemos ver estas presentaciones presencialmente y en la tarde las podemos ver, visualizar en nuestro canal de YouTube. También a partir del día miércoles vamos a tener 3 mesas de trabajo que hablan sobre la gestión para una investigación desde el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón, una gestión de formación y de investigación vista desde una mirada dialéctica, la conjunción simultánea entre la formación y la investigación, y finalmente cómo estas políticas, tanto de formación como de investigación, deben ser difundidas por los diferentes medios de los que hoy se dispone, redes sociales, radios comunitarias, YouTube y otros medios. Bueno, esperamos que esto nos dé una visión contemporánea y hacia la transformación de lo que fue nuestro eminente epónimo, el doctor Arnoldo Gabaldón. Bienvenidas y bienvenidas todos, nuevamente. Saludos. Hablar de Arnoldo Gabaldón es hablar de la obra encomiable en beneficio de la salud y del progreso de los pueblos. De esta manera, debemos estudiar los fundamentos de la salud colectiva del pensamiento gabaldoniano. Quien les habla, Trina Pérez Aponte, médica cirujana egresada de la Universidad de Carabobo, especialista en epidemiología, formada bajo los conceptos y las normas del principio gabaldoniano. La medicina social y la salud colectiva debaten sobre el sentido de la salud como un campo disciplinar, donde los saberes y las prácticas son abordados desde distintos paradigmas o perspectivas del conocimiento. Pero sin duda alguna se nutren de 3 procesos fundamentales: la consideración en el conocimiento del objeto de la salud, la relación entre las circunstancias sociales y la salud misma. Es una corriente de pensamiento para interpretar las afectaciones del proceso de la salud-enfermedad en contextos adversos, pero fundamentados todos en la determinación social de la salud y en el metabolismo, en donde se origina la enfermedad. En el marco de la revolución industrial, ubicada entre 1840 y 1870, y estamos relacionando la segunda mitad del proceso de esta transformación en el mundo, desde mediados del siglo XIX y hasta el siglo XX, debemos destacar la transformación
de nuestra sociedad en función de las necesidades de los pobres, y el fundamento social de ese proceso evolutivo. La medicina social es la rama de la ciencia médica que se ocupa de la salud colectiva. Se originó en Francia en 1848 y aparece en Gaceta, publicada por primera vez en la Gazette Medical de París. Vemos aquí que es acuñada por el doctor Jules Guérin en 1801 a 1866, pero no es conocida abiertamente sino hasta el siglo XX. Es importante destacar que está relacionada con los procesos de los cambios sociales impulsados en la revolución industrial, y hay dos aspectos fundamentales que deben destacarse, que son las necesidades inmersas en la pobreza de los ciudadanos y en las condiciones sociales de los mismos. En los precursores de este pensamiento de la medicina social ubicamos al médico alemán Peter Frank, que crea una escuela de parteras y funda dos hospitales, pero además una cátedra quirúrgica y presta atención a las personas de la tercera edad y a los desposeídos y a los reos, a los olvidados. El médico alemán Rudolf Virchow, por su parte, identifica y registra en 1848, durante una epidemia, la relación de las condiciones sociales de la pobreza y el bajo nivel de educación y la ausencia de la democracia como elementos claves en el desarrollo de la enfermedad. Por su parte, el médico inglés John Snow es recordado en el campo de la medicina social por demostrar cómo las condiciones de la pobreza incidieron en la epidemia de cólera de 1854 registrada en Londres. Demuestran así estos próceres la relación inequívoca de los elementos de la sociedad y de la relación del hombre con su medio como generadores de la enfermedad. En nuestro continente debemos destacar los movimientos profesionales de la salud que estaban fundamentados en el pensamiento de la medicina social impulsada por Salvador Allende. Es importante conocer entonces estos fundamentos de la medicina social, porque nuestro epónimo, nacido en 1909, se relaciona prontamente desde muy temprano momento de su niñez con la presencia de la malaria en las poblaciones andinas, y en 1924, a los 15 años, decide estudiar medicina, por lo que se trasladan a la ciudad de Caracas, donde ingresa a la Universidad Central de Venezuela. En 1928 es titulado en filosofía dentro de su formación en la Universidad Central de Venezuela como bachiller. En la efervescencia de la generación del 28, con profundos cambios sociales en nuestro país. En 1930 es graduado como doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela. En 1931 es certificado como malariólogo por el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo, Alemania. En 1935, en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, se tituló como doctor en ciencias de la higiene, mención protozoología. Y en 1936 regresa a Venezuela para asumir la dirección especial de malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Indudablemente que nuestro maestro es formado y es influido por fundamentos de la medicina social y por el pensamiento filosófico de su formación académica, que le permite ver en profundidad las necesidades sociales en donde se origina la enfermedad. De esta manera observamos un fundamento del abordaje crítico en la práctica sanitaria del maestro Gabaldón, que le lleva primero a orientar
la atención en el campo a través de la implementación de personal capacitado en la ciudad y en las zonas rurales. Luego vemos el fundamento orientado hacia los grupos sociales en función de sus desigualdades, sin olvidar las conexiones entre la salud y el género, las medidas sociales y, por supuesto, en la atención al proceso de la salud y de la enfermedad. Está fundamentado en el diagnóstico y el manejo de la enfermedad de los individuos, sin olvidar el proceso individual de la enfermedad y, por supuesto, en la medicina social, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad en la comunidad como elemento de producción metabólica en el quehacer de la sociedad y de lo cotidiano. Está orientado al ejercicio del maestro Gabaldón en la determinación social de la salud, en el derecho de la salud, en el modelo biopsicosocial, en la ecología política, en la participación comunitaria y en el ámbito sanitario de los ciudadanos y la atención sanitaria per se. En su ejecución observamos estudio de las condiciones sociales y económicas que impactan en la salud y en la enfermedad. Se destaca en él el estudio del evento de la salud y su importancia en la medicina, así como la evaluación permanente del impacto del abordaje en salud. Se fomenta las condiciones para la comprensión mediante la educación y lo inicia por primera vez a través de educación a distancia con la presencia de los tijeretazos sobre la malaria, con la cual forma al personal que elabora y que participa de manera voluntaria muchas veces en la lucha contra la malaria en nuestro país. Se propicia la organización y el desarrollo de los programas de atención en salud, pero el maestro Gabaldón es sobre todo un orientador del saber particular relacionado con el grado de aplicabilidad y a sus resultados a los programas y a las necesidades sociales. Expresa el maestro Gabaldón, y para concluir nuestro conversatorio, consiguientemente, la estructura de una organización debe estar acorde con los objetivos que se persiguen y con los recursos humanos y materiales de que se dispone. Muchas gracias.